Thank you.
Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a una charla de ciencia abierta, actividad organizada por el Parexplora RM Suroriente y el Parexplora Arica y Parinacota. Trabajamos con científicos y científicas de diversas áreas del conocimiento y de diversas partes de nuestro país y del mundo, porque también nos estamos internacionalizando. En el caso de hoy, hemos invitado a dos amigos, o sea, una amiga y un amigo del laboratorio de patogénesis microbiana de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ellos son Bárbara Schulz Lombardi, quien es PhD en ciencias biológicas con mención en genética molecular y microbiología, es magíster en ciencias biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, integrante del Laboratorio de Patogénesis Microbiana, dirigido por la doctora Susan Bueno, el cual es parte del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. En este laboratorio, Bárbara lidera la investigación en el área de neutrófilos e inflamación. Además, nos acompaña Omar Vallejo Gálvez, quien es asistente de investigación del Laboratorio de Patogénesis Microbiana, dirigido por la doctora Susan Bueno, el cual es parte de la PUC y del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. En este laboratorio, Omar se encarga del área de probióticos y microbiota, junto con el área de difusión científica y docencia, además de ser instructor de diferentes cursos de microbiología en la universidad donde se encuentra este laboratorio. Ambos, tengo entendido que han colaborado en forma conjunta en un libro, y sobre eso y mucho más nos van a contar hoy en esta charla, que se titula Microorganismos beneficiosos, rol de la microbiota y los probióticos en la salud. Antes de saludar a Bárbara y Omar, recordarle a todos y a todas quienes están conectados con nosotras y nosotros que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat de YouTube o del Facebook Live donde nos estén viendo. Nosotros vamos a estar anotando las preguntas y las intervenciones para que Omar y Bárbara puedan interactuar con ustedes y darles respuesta. Omar, Bárbara, bienvenidos. Hola a todos, muchas gracias por invitarnos. Entonces, bueno, nosotros con Bárbara hicimos esta charla de microorganismos beneficiosos, el rol de la microbiota y los probióticos en la salud. Bueno, chicos y chicas, vamos a empezar hablando un poco de los microorganismos, los cuales son seres vivos, microscópicos, unicelulares o pluricelulares, y son muy diversos. Dentro de ellos tenemos a las bacterias, los hongos, que son más conocidos porque crecen en las frutas y verduras, los virus, las arqueas y los protistas. Todos ellos comparten esta característica de que pueden ser observados solamente por el uso del microscopio. Si bien estos microorganismos nosotros siempre los asociamos como algo malo o patógeno, los microorganismos son muy beneficiosos para nuestra salud, y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, dentro de todos estos conjuntos de microorganismos que existen, nosotros trajimos a esta charla a hablar a un grupo, o sea, sobre un grupo particular de estos, el cual es la microbiota comensal que reside en nuestro cuerpo. Entonces, es súper importante entender que la microbiota va a ser todo el conjunto de microorganismos de todos los tipos anteriores que mencionó Bárbara, que van a residir en nuestro cuerpo y que nos van a entregar muchos beneficios que vamos a ver más adelante también. Entonces, la microbiota nosotros la podemos encontrar en muchas partes del cuerpo, en todos los sectores de nuestro cuerpo que tengan algún contacto con el medio externo, siendo el intestino uno de los donde está en mayor abundancia. Bárbara, Omar. Dime. En ese sentido, la mayor parte de nuestro cuerpo humano está en contacto con el medio externo, ¿no? Entonces, ¿la presencia de microbiota está por todas partes prácticamente? Exactamente. Solo los órganos internos que no están en contacto con el medio exterior son estériles. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces además, es súper importante
diferenciar el concepto del microbioma, el cual se asocia mucho como sinónimo de la microbiota, lo cual no es correcto, porque el microbioma se refiere a los genomas de estos microorganismos de la microbiota y se utiliza más que nada como una forma para estudiar este conjunto de microorganismos. Como bien decíamos, nuestro cuerpo y todos nuestros órganos que están, o nuestros sistemas que están en contacto con el exterior, están y presentan microbiota. Nuestros intestinos es aquel que tiene la mayor cantidad de microbiota y más diversa también, que es súper importante para todos los procesos que vamos a ir viendo durante la charla. Por otro lado, es importante esto de la microbiota porque nosotros tenemos una relación de unos a uno. Por cada célula que nosotros tenemos en nuestro cuerpo también tenemos una bacteria. Entonces es importante tener en consideración este amplio número que tenemos de microorganismos en nuestro cuerpo. Finalmente, nosotros, cada individuo tiene su propia microbiota, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros tenemos como una huella, que es lo que se denomina, una huella de nuestra microbiota, y eso es súper importante porque eso determina también muchos procesos que vamos a tener nosotros, tanto de salud como de algunas enfermedades. Entonces, eso es importante recalcarlo para tenerlo en consideración cuando veamos el resto de las diapositivas. Bueno, entonces, es súper importante tener en cuenta que la microbiota es algo dinámico, que si bien vive con nosotros y se establece con nosotros, esta varía a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nacemos, por ejemplo, e incluso antes de nacer, cuando nosotros ya nos encontramos en el útero de nuestra madre, empezamos a ser colonizados por microorganismos. Entonces, la microbiota de los recién nacidos es muy pobre, por decirlo de alguna forma, ya que tiene una muy baja diversidad, es muy inestable a los cambios, y está formada principalmente del aire que respiramos, del canal del parto, y además de la leche materna. Es súper importante tener en cuenta en este punto que el canal de parto entrega demasiados microorganismos beneficiosos para nosotros, para el establecimiento de nuestra microbiota, y que es algo que no tienen los niños que nacen por cesárea, por ejemplo. Que ahí hay una dificultad para estos niños que tienen, hay estudios que muestran que tienen una microbiota mucho más pobre, incluso en edades mayores, por haber nacido con cesárea. A medida que nosotros vamos creciendo, ya somos niños, somos mucho más susceptibles a cambios en la microbiota porque estamos incorporando nuevos alimentos, jugamos con más elementos, con tierra, salimos a jugar, tenemos mascotas, nos enfermamos, que eso también es un modulador de la microbiota, por lo que si bien también es muy susceptible a cambios, ya tenemos un enriquecimiento de esta microbiota mucho mayor versus a cuando éramos recién nacidos. Cuando ya pasamos a la adultez, esta es la etapa donde tenemos la mayor diversidad posible de microorganismos que vamos a tener en nuestro cuerpo. Esta es mucho más estable y es mucho más difícil de modificar. Pero, como vamos a ver en un poquito más adelante, hay varios factores que son capaces de modificar esta microbiota. Pero lo importante en la adultez es que si bien aquí nosotros vamos a tener diversos microorganismos, estos van a depender de las conductas que nosotros sigamos, es decir, alimentación, vivienda, clima, etc. Y por último, cuando llegamos a la vejez, esta es la etapa donde volvemos a empobrecer nuestra microbiota, porque en muchos casos se pierde la capacidad de comer ciertos alimentos, por ejemplo, se pierde la capacidad de salir más a menudo. De hecho, se ha visto que muchos ancianos tienen microbiotas similares porque comparten características similares, que comen los mismos tipos de alimentos, que van a los mismos lugares, etc. Entonces, hay distintos factores que influyen en la composición de nuestra microbiota. Como bien dijo Omar, uno de los principales es la forma en la cual nosotras nacemos, ya sea por cesárea o el canal de parto. También si es que tomamos leche materna o si es que nos alimentamos por una fórmula. La vivienda también es súper importante y las personas con las cuales nosotros compartimos nuestro día a día también modifican nuestra microbiota. También va a modificar nuestra microbiota el contacto con animales y si es que nosotros crecemos también teniendo a mascotas en la casa. Por otro lado, la medicina también influye en nuestra microbiota, principalmente los antibióticos, cuando uno hace uso excesivo de ellos sobre todo. Y uno de los componentes más importantes que podría regular nuestra microbiota es nuestra alimentación. Entonces es súper importante mantener
esto controlado, sobre todo la alimentación, para equilibrar las otras cosas que no se pueden evitar, como el consumo de antibióticos, por ejemplo. Entonces, nuestra microbiota tiene muchas funciones y por eso es tan importante. Una de las principales funciones es la función de barrera. Esto evita, al tener nuestra microbiota en buenas condiciones, evitamos que microorganismos patógenos nos puedan colonizar. Desde que nosotros nacemos, la microbiota que nosotros tenemos nos favorece el desarrollo del sistema inmune y también una tolerancia hacia, por ejemplo, los alimentos para no generar alergia alimenticia. Por otro lado, nos ayudan a digerir y absorber ciertos nutrientes porque nosotros no tenemos todos los mecanismos para poder absorber todos los nutrientes y ellos nos ayudan en este proceso. También nos ayudan en una función metabólica y de regulación, de volver al equilibrio cuando tenemos una inflamación. Y finalmente, nos ayuda y se ha visto que es súper importante en el desarrollo de nuestro sistema nervioso central y que esto va a determinar también el desarrollo de algunas enfermedades que están relacionadas con el sistema nervioso central. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos una microbiota diversa, que tenga un equilibrio en su composición, porque esta microbiota nos va a permitir generar esta capa que se ve, que nos protegerá de patógenos, que nos protegerá de que pasen ciertos, no solo microorganismos, sino que también elementos, por ejemplo, como alimentos, que puedan activar el sistema inmune y generar una inflamación. Entonces nosotros tenemos este equilibrio que nos permite también una tolerancia y una disminución en la inflamación si es que nosotros estamos enfrentados en algún patógeno o con alguna alergia alimenticia. Cuando esto no ocurre y nuestra microbiota se desequilibra, se produce una permeabilidad, un aumento entre la unión de nuestras células. Y esto favorece que pasen microorganismos patógenos y que por lo tanto nuestro sistema inmune se active, genere inflamación y esto se conoce como disbiosis, que es este desequilibrio en nuestra microbiota y el favorecimiento de principalmente microorganismos que pueden ser no beneficiosos para nosotros. Bueno, otro de los factores que son súper importantes a la hora de hablar de disbiosis son los antibióticos. Si bien el consumo de antibióticos no es posible dejarlo de lado por ahora al menos, hasta que se desarrollen nuevas estrategias contra bacterias, es súper importante tener en cuenta que al estar consumiendo antibióticos nosotros también estamos eliminando a los microorganismos que son beneficiosos y que viven con nosotros. De hecho, cuando nosotros estamos en un estado basal, sin consumo de antibióticos, vamos a tener una microbiota que es muy rica, pero también muy diversa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros iniciamos un tratamiento con antibióticos? Lo que va a ocurrir es que algunos grupos bacterianos pueden ser más resistentes a este antibiótico, por ejemplo. ¿Y qué pasa con esto? Algunos grupos van a empezar a disminuir su riqueza, la microbiota se hace mucho menos diversa y va a empezar a predominar algún grupo o algunos grupos en nuestro epitelio intestinal. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos al final del tratamiento, la microbiota, y que esto es la buena noticia, la microbiota sí se puede restablecer. Es un periodo que toma mucho tiempo, pero se llega a restablecer. El problema es que hay microorganismos que jamás vamos a volver a recuperar. Por más que nosotros consumamos algunos tipos de alimentos beneficiosos, etc., el abuso de antibióticos por periodos muy prolongados o cada cierto tiempo va a hacer que perdamos microorganismos y que jamás los volvamos a recuperar. Y en este mismo punto, hay un libro que habla sobre esto, que es Missing Microbes, que es un libro que pueden encontrar en internet, en PDF, que habla sobre esta misma temática, de cómo los antibióticos, si bien nos han ayudado a combatir muchas infecciones, muchas pandemias, también nos han traído una consecuencia, que es la pérdida de la riqueza de nuestros microorganismos propios. Bueno, entonces hay muchas enfermedades que nosotros podemos asociar a la disbiosis. Y como decía Bárbara, la microbiota está muy estrechamente relacionada con el sistema nervioso central
por lo que se ha visto que afecta y causa muchas enfermedades y condiciones que tienen que ver con el sistema nervioso central. Hay otras enfermedades que están relacionadas a la microbiota, que tienen que ver con nuestro metabolismo, también como decía Bárbara, la microbiota está profundamente relacionada con nuestro metabolismo, por lo que se ha visto que tiene una influencia directa sobre enfermedades como la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico. Se ha visto también que la microbiota y las disbiosis o el desequilibrio en esta microbiota podría favorecer también, al igual que la obesidad, el tener el colesterol alto o tener aterosclerosis. También se ha visto que influye en las alergias respiratorias y en el asma, si es que nosotros tenemos esta disbiosis. Y finalmente hay enfermedades que están relacionadas con el aparato digestivo propiamente tal, como sería la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, alergia alimentaria y el cáncer de colon. Entonces todas estas están más reguladas por la microbiota directamente en el sistema digestivo. Chicos, tengo algunos comentarios y preguntas desde nuestra audiencia, así que vamos a partir primero por Erika, que dice que es súper interesante lo que están diciendo, porque hoy en día las cesáreas son casi por opción del paciente, más que por criterios médicos. Además tenemos a Mónica que nos dice, si la microbiota evoluciona con la edad, ¿podríamos alterar positivamente la riqueza de la microbiota? Dale tú, Barbie. Sí, efectivamente se puede modificar la microbiota a lo largo del tiempo, regular qué es lo que comemos principalmente y cómo nosotros, de cierta forma, como lo vamos a ver, alimentamos a nuestra microbiota, va a favorecer que nosotros tengamos una microbiota más diversa. Pero también, como decía Omar, hay ciertos microorganismos que si nosotros hemos tomado antibióticos por mucho tiempo o hemos tenido una dieta desbalanceada, es difícil que se vuelvan a recuperar. Sin embargo, la alimentación saludable sí o sí nos va a permitir tener una diversidad que favorezca nuestro sistema inmune y prevenir estas enfermedades relacionadas con la microbiota. Y en ese sentido... La pregunta de la cesárea que no la contestamos al principio. Es súper importante dejar en claro que el canal del parto, que es la vagina principalmente, es extremadamente rica en lactobacillus. Y que los lactobacillus son bacterias que nosotros necesitamos en nuestra vida hasta el día de hoy. Entonces, desde que somos pequeños hasta que somos ancianos, necesitamos a los lactobacillus. Y la primera forma y la forma donde los conseguimos en mayor abundancia es a través del canal del parto. Entonces, como recomendación, es súper importante que si se puede tener un parto natural, es mucho más recomendable porque los niños que nacen por parto natural tienen menos alergias, tienen menos alergias alimentarias, menos asma, etc. Entonces, eso es una recomendación también súper importante. O sea que quienes nacimos por cesárea tenemos una desventaja en términos de microbiota con quienes nacen por parto natural. Wow. Y sobre lo que estábamos hablando recién, Bárbara y Omar, ¿significa que en la medida que el tiempo pasa, nuestros cuerpos y nuestros tejidos se van, la calidad va cambiando, ¿cierto? Que tiene que ver con el proceso de envejecimiento. ¿La microbiota también envejece y se va degradando de alguna forma, va perdiendo efectividad? ¿Es necesario reestimularla? Más que envejecer, es que, como mencionó Omar, cuando vimos las etapas, se vuelve menos diversa. Ya sea porque tenemos enfermedades de base, por la edad, o por nuestra alimentación que se reduce en los alimentos que son necesarios para mejorarla, o por el consumo de distintos medicamentos. Entonces, de cierta forma, podríamos volverla más diversa tratando de consumir estos alimentos, o principalmente cuando uno es adulto mayor, principalmente sería la alimentación lo que podría permitirnos tener una microbiota mejor. Pero va a depender también del tipo de adulto mayor que seamos, el tipo de alimento que podamos consumir, los medicamentos que podamos dejar de lado, eso es difícil cuando uno es adulto mayor.
Pero la alimentación tal vez es la mejor, la única forma que tiene el adulto mayor de favorecer su microbiota, diversificar su microbiota. Perfecto, tenemos on fire el chat. Debo hacerle algunas preguntas más que tenemos acá. Daniela nos dice, bueno, les dice a ustedes, ¿ustedes recomiendan que las personas que están bajo tratamiento con B-lactámicos complementen su tratamiento con probióticos? ¿Los darían antes, durante o después del tratamiento con antimicrobianos? Esa es una súper buena pregunta. Bueno, los antibióticos beta-lactámicos se consideran de amplio espectro, entonces van a eliminar a gran parte de nuestra microbiota comensal. El problema es, en la parte de cómo administrarlo, es que generalmente uno no siempre, pueden haber algunos casos puntuales, uno nunca sabe que va a traer, o sea, va a tener que tener un tratamiento con antibiótico, entonces es difícil predecir que uno se va a enfrentar a un tratamiento con antibiótico. Pero es súper importante que, si estamos hablando de antibióticos, tenemos que tener en cuenta que los antibióticos van a matar a la mayoría de las bacterias. Y por eso hay probióticos, por ejemplo, que son hechos en base a levaduras que no se ven afectados por los antibióticos, que es, yo creo que todos han escuchado hablar del Parenteril, el Vintix, que son un probiótico que está hecho en base a una levadura que es Saccharomyces boulardii. Entonces, tras tratamiento con antibióticos, es súper recomendable el consumo de esta levadura que es súper beneficiosa para nosotros, pero que no se va a ver afectada por los antibióticos. En general se recomienda también el uso post-tratamiento, porque hay que pensar igual que si nosotros estamos consumiendo antibióticos y estamos consumiendo a la vez bacterias, es posible que estas mismas bacterias se vayan a morir con el consumo de antibióticos. Entonces, una vez que nosotros terminamos el tratamiento con antibióticos, comenzamos un tratamiento con probióticos con el fin de recuperar la microbiota perdida. Y en esos casos, Omar y Bárbara, ¿hay alguna contraindicación? ¿Algún tipo de persona no podría recibir esta recomendación? ¿O todos y todas deberíamos, en lo posible, restituir nuestra microbiota después de un tratamiento con antibióticos? Yo creo que este es un término general. Yo creo que cualquier persona puede, siempre y cuando no tenga problemas o condiciones crónicas. Siempre que haya algún tipo de condición crónica, inflamatoria, etcétera, eso es siempre responsabilidad de uno mismo consultarlo con un médico. Si somos personas que tenemos una salud común y corriente sin ningún problema mayor, extremadamente recomendables el consumo de probióticos, pero siempre que hay alguna alteración basal, crónica, siempre consultarlo con el médico. Principalmente si es que hay alguna alteración también del sistema inmune, tenemos que pensar que si nosotros tenemos alguna alteración del sistema inmune, es posible que el consumo de estos probióticos vayan a activar de alguna forma el sistema inmune. Entonces, por eso tenemos que tener ojo si es que tenemos alguna tal vez enfermedad autoinmune o alguna alergia alimenticia de gran importancia, por decirlo así. Perfecto. Mónica nos pregunta, ¿el desarrollo de la actividad física influye en nuestra composición de la microbiota corporal? Yo no he leído absolutamente nada al respecto. Favorece que nuestro organismo esté sano y que por lo tanto nuestros procesos se den de mejor forma. Pero si no tenemos una dieta equilibrada o consumimos muchos medicamentos, no sirve de nada estar haciendo ejercicio para nuestra microbiota, para fortalecer nuestra microbiota. Exactamente. De hecho, bueno, hay algunos estudios, sí, que dicen que las personas que hacen ejercicio regularmente tienen una microbiota más rica. Pero entrar en detalle, yo no te podría contestar sobre la actividad física en particular, al menos. Perfecto. Miren, tengo tres preguntas más, pero yo sé que una la van a responder después, así que se las voy a dejar enunciada para que Claudio no espere, porque Claudio dice, por eso hay tanto yogur que recalca la presencia de probiota, y yo tengo súper claro que en adelante ustedes nos van a mostrar algunos ejemplos probablemente y nos van a explicar qué es lo que hay en el mercado, porque también eso puede ser súper confuso, ¿no? Entonces, la dejamos para más adelante. Nos pregunta Andrés, ¿cómo se asocia? Ah, no, antes de eso, nos pregunta Claudio también, ¿si tiene algún rol la microbiota intestinal en la obesidad? Sí, de hecho se sabe que primero las personas que tienen obesidad tienen una microbiota distinta a una persona que está dentro de su rango de peso, por decirlo así. Eso tiene que ver directamente porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria.
Entonces, al ser una enfermedad inflamatoria, también este proceso inflamatorio afecta a la microbiota. Entonces, sí tiene directa relación. Se ve disminuida también la diversidad de la microbiota en enfermedad, en la obesidad. Ahora no se sabe si es que la obesidad es causa de un cambio en la microbiota o que ocurrió un cambio en la microbiota que generó o favoreció este proceso de aumentar de peso y ser obeso. Exacto. De hecho, ahí también, en lo mismo que dice Barbie, hay muchos experimentos donde se trabaja con un trasplante fecal, que básicamente es un trasplante de microbiota, donde a muchos ratones que tienen algún grado de obesidad les hacen un trasplante de microbiota de ratones que son delgados o comunes, y estos ratones pierden más peso mucho más rápido que los que no consumen o que no les han hecho un trasplante de microbiota. Entonces, de que hay un rol definitivamente. Oye, ¿y esto se hace solo en animales de experimentación de laboratorio o se ha probado en seres humanos? Porque está, quedé muy para adentro, así que wow. Está hecho. Vamos a hablar un poquito de eso en la próxima diapositiva también. Perfecto. Les doy la última pregunta que hemos anotado hasta el momento. Andrés Rodríguez nos pregunta, ¿cómo se asocia la disbiosis a la depresión? Y yo ahí les pediría que por favor explicaran en breves palabras qué es la disbiosis. La disbiosis es, como les mencioné anteriormente, el desequilibrio que hay en la microbiota. Nosotros tenemos unos porcentajes más o menos establecidos de ciertos microorganismos que son beneficiosos, y cuando ocurre alguna inflamación, el consumo de antibióticos, esto se pierde. Entonces nuestra microbiota ya no es tan diversa, y eso genera como consecuencia de la disbiosis un proceso inflamatorio a nivel intestinal. Eso es la disbiosis. Exacto, y de esto se sabe que existe un eje, que es eje intestino-cerebro. Nosotros tenemos muchas conexiones neuronales en todo el cuerpo, y la que tiene el cerebro con el intestino es extremadamente grande. Entonces, las bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino son capaces de modular incluso la síntesis de algunos neurotransmisores. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una pobreza de microbiota, una disbiosis, lo que estamos haciendo no es solo afectar al intestino y la permeabilidad intestinal, sino que estamos afectando diversos procesos que se conectan al intestino, como lo es la producción de neurotransmisores, por ejemplo. O incluso la misma, como decía Bárbara, la modulación del sistema inmune. Entonces, la microbiota modula muchos aspectos de nuestra vida, por no decir todos, básicamente. Favorece también el desarrollo de nuestra barrera, de nuestro sistema inmune que está a nivel cerebral. Entonces, todo eso se ve afectado si es que nuestra microbiota no está funcionando bien o no es diversa. Entonces, todo eso suma a que se puedan generar distintas enfermedades del sistema nervioso central. O sea que, para ir resumiendo hasta el momento, la microbiota cobra relevancia porque está presente en gran parte de nuestro cuerpo y de las zonas que están en contacto con el medio externo. La diversidad de nuestra microbiota tiene directa relación con nuestra mejor salud, y el mantener una buena microbiota en el transcurso de tu vida puede incluso no solo alargar tu vida, sino que mejorar tu calidad de vida en forma considerable, ¿no? Perfecto. ¿Les parece si seguimos adelante? Súper. Bueno, chicos y chicas, entonces, hay una bacteria que es Clostridioides difficile, antiguamente conocida como Clostridium difficile, que es una bacteria que su infección se asocia mucho a la disbiosis. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una bacteria que está presente en nuestro intestino, que puede formar parte de nuestra microbiota comensal, en bajas cantidades. ¿Pero qué pasa? Esta es una bacteria que tiene una característica especial, que es una bacteria capaz de producir una espora. La espora en las bacterias es una estructura de resistencia que las hace mantenerse en muchas superficies por mucho tiempo y son extremadamente resistentes a temperatura, calor, pH y más. Entonces, ¿qué pasa con esta bacteria cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un antibiótico que nos va a provocar una disbiosis y que va a disminuir el número de microorganismos, por ejemplo, en nuestro intestino? Estas esporas van a sensar que hay una menor competencia de microorganismos, que van a haber mayores nutrientes disponibles, porque como eliminamos bacterias, ahora todo lo que nosotros comemos va a estar disponible para otras bacterias. Entonces, esta bacteria va a decidir proliferar
y formar a la bacteria como tal, que es la forma vegetativa. ¿Y qué pasa? Esta es una bacteria extremadamente sofisticada, es capaz de, tiene múltiples factores de virulencia, y uno de ellos es la producción de una toxina, que es una, la toxina de Clostridium difficile, que va a hacer que nuestro epitelio intestinal se erosione, y además se van a formar pseudomembranas. Esta es una bacteria que causa una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa, que básicamente se empiezan a formar membranas a lo largo de nuestro intestino, lo que es extremadamente grave porque no podemos realizar el tránsito de desechos normal. Y en este punto es lo que yo les comentaba de los trasplantes fecales en pacientes que tienen Clostridium difficile, que se les ha detectado esta bacteria, es donde en los primeros que se han probado los trasplantes fecales y funcionan. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es repoblar a esta microbiota que está extremadamente pobre, que al estar pobre puede proliferar Clostridium difficile, y que al nosotros entregar una microbiota sana o consumo de probióticos, estamos aumentando la competencia para esta bacteria para que no pueda proliferar y básicamente no tengamos la infección. Entonces, ¿cómo o qué hacer para tener una microbiota diversa y evitar todos los problemas asociados con esta disbiosis si es que ocurriese? Lo primero es el consumo de prebióticos. Los prebióticos es como el alimento de nuestra microbiota. Son fibras no digeribles que van a estimular el crecimiento de esta microbiota y en general hay algunos compuestos más conocidos como la inulina, los galacto-oligosacáridos, los fructo-oligosacáridos, pero todos estos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en las verduras. Por ejemplo, la chicoria, la alcachofa y las legumbres son una fuente muy importante de prebióticos, lo cual nos va a favorecer el crecimiento de nuestra propia microbiota. Entonces hay que incorporarlo en nuestra dieta. Bueno, por otro lado, yo creo que todos se lo están preguntando cuál es la diferencia con los probióticos. Entonces, como explicó Bárbara, tenemos los prebióticos, pero también existen los probióticos que son microorganismos vivos, que cuando nosotros los consumimos en una cantidad adecuada nos van a otorgar algunos beneficios. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de estos probióticos que recalco que son microorganismos vivos? Estos tienen que ejercer un efecto antiinflamatorio, no pueden ser patógenas o tóxicas porque si no, no estamos hablando de probiótico. Además, tienen que sobrevivir en el intestino porque si nosotros las consumimos y se mueren, en verdad no nos van a funcionar como un probiótico. Y por último, como los probióticos se consumen en tabletas, alimentos, etc., tienen que ser capaces de permanecer viables en el almacenamiento. Y bueno, los ejemplos de probióticos hay muchos, pero yo creo que los que más ustedes han escuchado son, por ejemplo, los lactobacillus, los lactococcus, las bifidobacterias y saccharomyces que yo les estaba hablando anteriormente en el perenteril o el vintix. Entonces, ¿cómo funcionan estos probióticos? Nosotros, como ya les comentaba Bárbara, tenemos un epitelio intestinal que va a estar poblado con las bacterias de nuestra microbiota. Básicamente lo que nosotros hacemos al consumir probióticos es crear una nueva capa de microorganismos que nos va a proteger, que va a estimular esta función de barrera, impidiendo que microorganismos patógenos se asienten y creen colonias y empiecen a proliferar. Además, estos probióticos son capaces de interactuar con el sistema inmune, son capaces de entregar señales a estas células inmunes, lo que va a provocar, que va a desencadenar la producción de moléculas que son antiinflamatorias y reguladoras. Esto incluso va a estimular la producción de anticuerpos que va a eliminar microorganismos patógenos. Y además, cuando nosotros estemos pasando por algún proceso de inflamación, va a regular la inflamación exacerbada. Nosotros, como seres vivos, necesitamos inflamarnos en ciertos casos para eliminar microorganismos, por ejemplo, o en algunos otros procesos biológicos. Pero cuando hay una inflamación exacerbada, eso se tiene que regular. Y los probióticos son expertos, por decirlo de alguna forma, en regular esta inflamación. Además, como les mencionaba Bárbara, los probióticos son capaces de, al igual que los microorganismos de la microbiota comensal, de aprovechar los prebióticos y transformarlos en ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, que son moléculas que nosotros necesitamos para nuestros procesos celulares. Además, no solo quedan ahí, tienen más funciones, son capaces de producir ácido láctico, lo que va a regular nuestro pH, por ejemplo, en el intestino. Incluso son capaces de estimular a las células epiteliales, que son las que están en nuestro intestino,
a producir mucinas, como que es el componente principal del moco, que es una capa extremadamente protectora, que nosotros cuando estamos resfriados, por ejemplo, nos quejamos de tener mucho moco, sonarnos mucho, pero eso es una barrera extremadamente beneficiosa para nosotros. Y la producción de beta-defensinas, que son unas moléculas de defensa. Y esto es súper importante dejarlo en claro, que los probióticos, si bien tienen un efecto directo en el intestino, los beneficios de los probióticos se reflejan en todo el cuerpo, por lo que si bien tú lo consumes a través de la boca, va a llegar a tu intestino, los efectos van a ser sistémicos, es decir, que tú vas a aprovechar sus propiedades en todo tu cuerpo. Bueno, entonces tenemos los típicos probióticos que nosotros conocemos en el mercado, y que si bien son una fuente de estos microorganismos vivos, nosotros no los recomendamos tanto. ¿Por qué? Porque tienen muchos preservantes, tienen mucho azúcar, todo el exceso de azúcar, el preservante, el colorante, todo eso igual va a afectar a nuestra microbiota. Entonces, ahí uno tiene que hacer un poco el equilibrio y decidir mejor sobre qué probiótico consumir. Exacto. Además, bueno, además de estos típicos productos lácteos que se venden, existen los productos que están en pastillas o cápsulas, que este tipo de productos probióticos, que contienen probióticos, tienen una alta cantidad de probióticos, y generalmente tienen más de lo que dicen traer, lo que es súper beneficioso. El problema de estas pastillas es que puede ser quizás un poco más costoso a largo plazo, van a gastar mucho más dinero en el consumo de pastillas con probióticos, y que en la mayoría, por no decir casi el 90%, solo traen probióticos y no prebióticos. Entonces estamos haciendo la pega a medias, básicamente. Pero si hay que preferir alguno sobre el otro, obviamente las cápsulas van a traer los probióticos que dicen traer, van a traer la cantidad adecuada que ustedes necesitan de consumo. El consumo de alimentos lácteos, por ejemplo, si ustedes no mantienen la cadena de frío, los microorganismos se mueren. Si ustedes ya lo sacan del supermercado, o se lo toman al tiro, o ya les va a llegar la mitad de los microorganismos que decía traer. ¿Ya? Entonces es súper importante tener eso en cuenta. Entonces, adiós. Sí, es que sobre esto mismo, por eso les quise interrumpir. En ese sentido, estos productos que se venden en los supermercados y que ustedes nos mostraban en la primera línea, ¿tienen que tener algún cuidado especial? Estoy pensando en que es verano y voy a comprar al supermercado un día, me compro un montón de X, todos sabemos, tiene hartas marcas, pero me compro un montón de estas cosas, y entre que espero el auto para irme para la casa, entre que llego a mi casa y los 30 grados de calor o más de 25 grados de calor, ¿afectan a estos productos? ¿Afecta también si llego y no los guardo inmediatamente en el refrigerador o si están a la luz? Y aprovecho al tiro a hacer una segunda pregunta, y es que en ese caso, ¿sería de todas maneras más recomendable irse derechamente a la pastilla, o también existen otras formas en que puedo restituir o mejorar mi microbiota? A lo mejor me estoy adelantando. Dale, Mario. La temperatura siempre va a afectar a los productos lácteos. Tal vez no es que no vayas a consumir ningún probiótico en la bebida láctea que te estás consumiendo, pero sí es posible que disminuya la viabilidad, porque son microorganismos vivos, porque tienen que vivir más o menos a 4 grados. Entonces, cuando tú rompes esta cadena de frío y lo mantienes por más tiempo, lógicamente la viabilidad de los microorganismos disminuye. Pero efectivamente, antes que decidir cómo consumir una pastilla, lo que vamos a hablar ahora, que son alimentos, es el principal punto importante para mejorar nuestra microbiota. Exacto. Perfecto. Y solo antes de avanzar, una pregunta que apareció recién en el chat, y es si la enfermedad de Crohn, que cada vez se hace más conocida, ¿tiene alguna relación con la microbiota o a lo mejor no? La enfermedad de Crohn, que es parte de las enfermedades inflamatorias intestinales, tiene dos componentes. Y el primero es que tú tienes una predisposición genética, ¿sí? Pero tiene que ocurrir algo ambiental para que se desencadene la enfermedad. No se sabe si es que esta predisposición genética es como el huevo de la gallina. Genera un cambio en la microbiota y por lo tanto eso genera el desarrollo de la enfermedad, o el desarrollo de la enfermedad genera un cambio en la microbiota.
Pero sí o sí, los pacientes con enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria presentan una microbiota diferente y se ha visto que es menos rica, menos variada. Entonces, ¿por qué? Porque tu intestino está inflamado constantemente, entonces muchos de estos microorganismos también se están muriendo constantemente. Entonces, por eso se ha visto que también, como mencionó anteriormente Omar, se ha visto también trasplantes fecales en estos pacientes, que también ayudan no a sanar, pero sí a mejorar las condiciones de vida de los pacientes, porque es una enfermedad que no tiene cura hasta el momento. Perfecto, muchas gracias. ¿Avancemos? Súper, gracias. Bueno, entonces, dentro de las evidencias que existen en cuanto al consumo de probióticos, hay muchas. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, el consumo en específico del Lactobacillus plantarum es capaz de reducir los niveles de colesterol en la sangre. Los probióticos del género de Lactobacillus también influyen positivamente en la diabetes y en parámetros metabólicos relacionados, como mencionamos anteriormente, que la microbiota afectaba. Exacto. Además, como también habíamos mencionado, como la microbiota tiene mucho que ver con el sistema nervioso central, cuando nosotros consumimos mix probióticos que tienen diferentes géneros, se ha visto que reducen la ansiedad, el estrés, por ejemplo, e incluso mejoran los síntomas de la depresión. Un estudio de Lab 4, en niños de 3 a 7 años que consumieron este probiótico más la vitamina C, se vio que redujeron significativamente la incidencia de los resfríos y los síntomas asociados al resfrío. Entonces, esto también conllevó a que estos niños utilizaran menos antibióticos y faltaran menos al colegio. Hay un estudio que se hizo incluso acá en Chile que mostraba que los niños que consumen probióticos regularmente generan muchas menos caries dental que los niños que no consumen probióticos. Entonces, no solo, como mencionábamos anteriormente, no estamos teniendo solo un efecto en el intestino, sino que también un efecto que se disemina en todo nuestro cuerpo. Se sugiere que la utilización de este tratamiento de probióticos es complementario a enfermedades inflamatorias intestinales, que es lo que veíamos con la pregunta de la enfermedad de Crohn, y de hecho que es posible que mejore como las consecuencias que tiene la enfermedad celíaca, la cual es una alergia, una enfermedad autoinmune tipo alergia alimentaria. No, además, como bueno, de las partes más entretenidas quizás de los probióticos, ha visto que el consumo de estos probióticos, cuando los acompañamos obviamente de dieta y ejercicio, porque esto no es magia, nos van a ayudar en una pérdida de peso mucho más significativa y mucho más rápida versus solo tener una dieta y ejercicio, por ejemplo. Finalmente, tras los tratamientos con antibióticos, el consumo de estos probióticos reduce la posibilidad de contagios que tengan que ver con otros patógenos, porque nosotros estamos favoreciendo nuestra microbiota y por lo tanto inhibiendo que estos patógenos puedan infectar nuestro intestino y generar las enfermedades comunes como la diarrea. Bueno, entonces, nosotros ya vimos que habían varias opciones del consumo de probióticos, que eran los alimentos lácteos, por ejemplo, que vienen envasados, o las pastillas, pero con Bárbara nosotros quisimos traerles acá un tipo de alimento que contiene probióticos que es mucho más beneficioso, a nuestro parecer, al menos, y que obviamente lo decimos con evidencia científica, que son los alimentos fermentados. Estos alimentos fermentados no nacieron ahora, son algo que ha existido hace miles de años y que nació como una forma de preservar a estos alimentos. Entonces, dentro de este tipo de alimentos tenemos extremadamente variados, algunos de tipo lácteo como el yogur y el kéfir, otros vegetales como el sauerkraut o chucrut o los picles, por ejemplo, el kimchi, la kombucha que está muy de moda ahora, o el miso. Entonces, los alimentos fermentados son ricos en probióticos, pero también en prebióticos. Y la gracia de los alimentos fermentados es que no contienen solamente un tipo de probióticos, sino que generalmente contienen más de uno, y eso es mucho mejor para nuestra microbiota. Entonces, dentro de los alimentos fermentados, yo creo que el que más conoce la gente, uno de los principales, es el yogurt. El yogurt es extremadamente rico en microorganismos. Y además,
esto es la parte entretenida, lo que nosotros les queríamos contar con Bárbara también, que es algo que nosotros podemos hacer en nuestra casa, es extremadamente fácil de prepararlo, cuesta muy poco, es básicamente comprar un litro de leche que se pone a fermentar con bacterias del ambiente, no hay que agregar absolutamente nada más. Requiere muy poco tiempo y no requiere absolutamente ningún tipo de expertise para realizar esto. Entonces, básicamente, ¿cómo tú haces el yogurt? Tú pones en un frasco de vidrio, ojalá muy bien lavado, ojalá esterilizado, echándolo a hervir. Echamos un litro de leche, o menos o más, dependiendo de su frasco. La idea es que quede cubierto aproximadamente unos 3/4 del frasco. Y eso se deja ahí, tapado con una gasa, una toalla nova, fermentando, y no hay absolutamente nada más que hacer. La gracia del yogur también es que no necesariamente lo tenemos que hacer de leche de vaca, de animal, sino que lo podemos hacer con las leches vegetales. Y a pesar que puede ser un poco más complicado, porque va a costar un poco más que cuaje, se obtiene un yogur que igual es rico en probióticos y que es funcional, que cumple la función que para nosotros tiene el yogur. Chicos, Bárbara y Omar, han respondido algunas de las preguntas que han aparecido, porque nos preguntaban, cuando hablamos yogur natural o yogur preparado en casa, leche de caja, o tiene que ver con ser de vaca y no procesada. Ya respondieron algunas de esas cosas, pero para resumir, para hacer yogur casero, estamos hablando de generar tu propio yogur en tu casa, o sea, estás generando ahí un empoderamiento de tu cocina. Hay que tener un recipiente, ojalá de vidrio, ojalá Pyrex o similar, que pueda ser esterilizado a altas temperaturas, ¿no? Exacto. Y le vertimos dentro la leche, que puede ser de origen animal, como también puede ser de origen vegetal, por lo tanto puede ser una leche sin lactosa. Lo importante es que lo que se hace es que el proceso hace que fermente, ¿no? ¿Es eso lo que pasa finalmente con el proceso? Y ya, entonces lo ponemos ahí, el yogur, en este recipiente que fue esterilizado, y se tapa con una gasa, puede ser, se puede tapar con una lusa, con un plástico, o es mejor que esté tapado con una gasa. Exacto, una gasa, una toalla nova, algo que permite igual algún tipo de intercambio gaseoso. Perfecto, y esto es absolutamente inocuo, si lo preparamos en nuestra casa no nos vamos a enfermar, por el contrario nos va a servir, y más o menos el tiempo, si es de leche de vaca, es más rápido que si es de leche vegetal, ¿no? Exacto, bueno, como la mayor parte de los microorganismos que están acá en el yogur son lactobacillus, estos van a preferir fermentar la lactosa, entonces la leche de vaca es muy rica en lactosa. Pero en el caso de que nosotros no queramos usar leche de vaca o queramos usar una leche sin lactosa, es súper fácil echarle una cucharada de azúcar, por ejemplo, a nuestro yogurt, un azúcar ojalá lo menos refinado posible, y estos microorganismos van a poder fermentar ese azúcar igual y va a formarse el yogurt de la misma forma. Entonces no hay una limitante, si eres vegano, vegetariano, omnívoro, siempre hay una opción de comer yogurt. Perfecto. Oye, es que este dato está súper bueno porque es algo muy sencillo de hacer, ayuda un montón, así que con este dato todos partieron a hacer yogur. ¿Hay otras cosas que podamos hacer? Yo siempre adelantándome. Yes. Bueno, uno de los alimentos fermentados más conocidos también es el chucrut, el cual también tiene una diversidad importante de microorganismos, y también, al igual que el yogur, es muy fácil de hacer. No necesitamos tener ningún conocimiento previo y es muy barato, ¿cierto? O sea, necesitamos un repollo. En general se debe pesar el repollo para saber más o menos cuánta sal agregarle. También necesitamos este frasco de vidrio esterilizado donde vamos a poner a fermentar nuestro repollo. Y lo que se hace es cortarlo finamente y tratando de sacar la parte como del tallo del chucrut, se coloca, se agrega sal, y también necesita esta ventilación, entonces también tiene que ser tapado con un paño de cocina, una gasa, y principalmente que no le llegue el sol. Exacto, además es súper importante que si nosotros queremos hacer un chucrut, que quizás no nos gusta tanto el repollo y nos gustan otros vegetales, este mismo proceso sirve para absolutamente cualquier vegetal, incluso pueden hacer mix de vegetales. Pueden hacer repollo con zanahoria, con cebolla, con jengibre,
pueden usar solo zanahoria, hay gente que lo hace con betarraga, entonces es lo mismo que con el yogurt. Si hay alguien que no le guste algún alimento o que tenga alguna alergia a algún alimento, siempre hay alguna opción para poder consumir este tipo de alimento. Bárbara y Omar, quizás no quedó muy claro con el ejemplo del yogur, ¿cuánto tiempo hay que dejarlo? Nos estaban preguntando. Y yo creo que eso es relativo, depende un poco de las condiciones del lugar donde lo dejemos. Y hay preguntas súper concretas. ¿Se puede dejar en un lugar donde llegue la luz solar directa o hay que dejarlo en un lugar donde esté resguardado de la luz? Y lo otro, el tiempo más o menos que se demora la leche de vaca versus una leche de soya, quizás, más o menos. Bueno, o sea, respecto a la luz solar es súper antimicrobiana, ¿ya? La radiación UV, nosotros de hecho la usamos en los laboratorios para esterilizar. Entonces, ideal que sea un lugar donde haya luz, pero no directa del sol, por ejemplo, y ojalá también que sea un lugar que tenga un ambiente un poco más cálido, por ejemplo, algún lugar cerca de la cocina. En cuanto al tiempo, varía mucho, la leche de vaca entera se demora súper poco, unos 3 días incluso, 3-4 días, mientras que si lo hacemos con leche semidescremada o sin lactosa o vegetales, se puede demorar una semana, incluso una semana y media. Pero básicamente es solo la espera, porque no hay que hacer absolutamente nada más. Entonces, y a medida que nosotros vayamos haciendo esto y vayamos recuperando el yogurt, ese mismo yogurt nosotros después podemos ocuparlo como starter. Es decir, cuando volvamos a echar otro litro de leche, por ejemplo, echar también un poco de ese yogurt y el proceso se va a hacer mucho más rápido porque ese yogurt va a tener a los microorganismos en altas cantidades. Ahora con el chucrut hay que tener, estarlo revisando día a día, porque sobre todo ahora que hace un poco más calor, el calor lo que va a hacer es favorecer que estos microorganismos crezcan. Entonces, por eso nosotros lo dejamos en un lugar más calentito, ¿cierto? Pero si hace calor, no es necesario dejarlo al lado de la cocina y de todas formas hay que irlo mirando día a día. En general, dependiendo de las condiciones, el estándar es 5 días, 7 días, puede que esté listo un chucrut. Sí, sobre eso, antes de que avancemos, yo quiero contar mi experiencia, porque Omar me hizo una asesoría gratuita para poder hacer mi primer chucrut y yo hice mi primer chucrut. Lo hice con repollo morado mezclado con un poco de repollo del otro y hice un frasco más o menos del mismo tamaño de ahí y a los 5 días ya estaba fermentando bien, solo que yo cometí el error de dejarlo en un lugar en donde a cierta hora del día le llegaba la luz solar, entonces no fermentó tan bien como yo quería, así que lo saqué de ahí y lo dejé otros 3 o 4 días fermentando en un lugar donde no llegaba la luz solar y quedó exquisito, porque después al final le rayé, como quería que quedara un poquito dulce y no quise echarle azúcar, solo le eché sal, zanahoria rallada, pero no se le eché antes para que fermentara porque no me gusta la zanahoria muy blanda, entonces quería sentir el dulzor de la zanahoria y la consistencia un poquito dura de la zanahoria, entonces le eché zanahoria rallada una vez que encontré que la fermentación estaba lista porque lo iba probando y lo metí al refri y lo ocupé, me lo comí solo mirando tele, me lo comí en unas hamburguesas que hice y me lo comí en unos hot dogs y no fui el único que comió acá en la casa, así que puedo dar fe de que fue exitoso. Es muy fácil que todos lo podemos hacer y de repente es un poco de, mira, me tinca que tal vez le puedo poner de esto, le puedo rallar esta cosa como tú hiciste, zanahoria, o lo puedo fermentar junto con la zanahoria, y es cosa de ir probando, es cosa de atreverse a meterse en la cocina y hacer estos alimentos fermentados que no tienen nada de difícil. Eso, y ahí me gusta igual el término que usó el Yanino al principio igual, que era empoderarse al final de la cocina. Uno puede hacer tantas cosas en la cocina y las deja porque es lo que o uno sabe hacer, o lo que te dijeron, o cómo está la receta. Uno puede hacer lo que uno quiera. Si te queda malo, lo botás y lo haces de nuevo. O lo tratas de mejorar con alguna otra cosa. Siempre hay alguna opción. Así que eso es importante que lo tengan en cuenta. O si te queda malo, lo tirás al reciclaje del orgánico, pues, ¿cachai? Sí. También hay que pensar en un mundo sustentable y en la economía circular. Lo mismo. Ahora, si por ejemplo el chucrut no te gusta, puedes dejar igual un poco de chucrut para seguir haciendo más chucrut en ese mismo recipiente, porque ya tiene un par de microorganismos que te van a acelerar el proceso y se va a enriquecer este alimento.
Exacto. Entonces no es necesario botarlo todo, que es como un starter que dijo Omar con respecto al yogur. Bueno, además hay otro alimento, o sea, otro, bueno, una bebida fermentada, en verdad, nosotros quisimos traerles con Bárbara, que es la kombucha, sobre todo porque la kombucha ahora está súper de moda, la venden en muchas tiendas, incluso en el supermercado uno ya puede encontrar kombucha. Esta es un organismo, básicamente, que si ustedes ven acá, esta masa anaranjada se llama SCUBI, y es un consorcio, un grupo de levaduras, bacterias, etcétera, muy rico en microorganismos, muy beneficioso. Pero aquí hay un poquito más de problema. ¿Por qué? Porque si bien la preparación de la kombucha es extremadamente fácil, al igual que en los otros dos casos, la adquisición de este SCUBI es un poco más costoso. Por otro lado, si nosotros quisiéramos formar nuestro propio SCUBI, que podemos hacerlo en una fermentación de té, tal cual, es un poco más fácil que se contamine, requiere un poco más de conocimiento para saber si está contaminado o no nuestro té fermentado. Como el té es extremadamente dulce, van a llegar extremadamente muchos microorganismos que van a querer colonizar ese ambiente. Entonces, la kombucha, si bien es extremadamente beneficiosa también, hay que tener mucho, mucho ojo de dónde la sacamos, si la hicimos nosotros, la compramos, etc. Entonces, como les dije anteriormente, solo deben tener el té, básicamente, y el SCUBI. Si lo compran, lo bueno de el comprar es una inversión de una pura vez, porque ustedes van a poder duplicar este SCUBI, triplicarlo, etc. ¿Ya? Entonces, eso es una inversión también. Y con eso ustedes ya pueden hacer su propia kombucha. Bueno, la kombucha, yo antes de decir un poco de lo que le puedes agregar, yo recuerdo que hace muchos años, cuando nosotros éramos chicos, esto estaba también muy de moda y era algo que se regalaba. Yo, creció mucho mi kombucha, te regalo un SCUBI y crécela tú en tu casa, y es como casi como el yogur de pajarito. Y lo que pasó fue que se contaminaba y se empezó a producir como una toxina. Entonces, esta toxina es la que uno tiene que evitar que se produzca, y por eso la recomendación es comprar, hacer la inversión de esta SCUBI y comprarla en un lugar que yo voy a saber que tiene los microorganismos que yo necesito, ¿cierto? Entonces, una vez que yo la compro y la quiero poner a crecer en té, yo le puedo dar los sabores que yo quiera, agregarle frutas, agregarle especies, agregarle lo que se me ocurra para hacer esta bebida más rica a mi gusto. Perfecto, súper claro. Bueno, entonces, básicamente, viendo ahora todo esto desde otro punto de vista, nosotros con Bárbara queríamos también hablar un poco de los alimentos procesados. Básicamente acá Bárbara es experta en alimentos antiinflamatorios, y ella les va a contar un poco más qué es lo que nos causa la inflamación principalmente. Claro, los alimentos principalmente procesados, como dice Omar, las azúcares refinadas, las harinas refinadas, toda esta gran cantidad de frituras que nosotros estamos acostumbrados a comer, la sal, todo eso, además de disminuir nuestra microbiota y por lo tanto aumentar nuestra permeabilidad intestinal, también genera procesos inflamatorios. Este proceso inflamatorio es el cual permite que nosotros generemos otras enfermedades. O sea, si nuestro intestino está continuamente inflamado, va a generar que nuestro organismo en general tenga una respuesta del sistema inmune inflamado. Entonces, lo que es necesario para disminuir esta inflamación y además de evitar estos alimentos procesados, es consumir alimentos que sean ricos en compuestos antiinflamatorios. Y estos son variados, son principalmente frutas y verduras. También está el té tiene una alta cantidad de antioxidantes, que yo creo que muchos lo han escuchado, y los antioxidantes son compuestos antiinflamatorios. Entonces nos van a ayudar a disminuir esta inflamación. Si nosotros tenemos alguna enfermedad crónica, también el consumo de estos alimentos va a disminuir la inflamación. Y lo otro, que es súper importante, que lo recordé muy bien con el chucrú, que es morado, son los colores de los alimentos que nosotros consumimos. Principalmente los colores morados, de los berries, de la beterraga, la berenjena, todos estos colores se asocian con compuestos que son altamente antiinflamatorios.
¿sí? Pero también los alimentos de color verde o los alimentos de color naranja o rojo tienen otras propiedades y en su conjunto, además de ser antiinflamatorios, favorecen nuestra microbiota intestinal. Entonces, la recomendación de toda esta presentación es evitar alimentos procesados y favorecer el consumo de alimentos, ojalá de todos los colores, en nuestra dieta diaria. Eso lo que dice Bárbara es súper importante. Si bien nosotros sabemos que vivimos en un mundo donde los alimentos procesados son la base de nuestra alimentación y que no hay nada que hacer al respecto porque no hay tiendas orgánicas y si las hay son extremadamente caras, lo que hay que hacer es tratar al menos, como dice Bárbara, de reemplazar algún alimento, privilegiar algún tipo de alimento que sea más natural. Entonces la idea es llegar a algún tipo de equilibrio donde obviamente se privilegien a los alimentos naturales, pero sabemos que es difícil y es básicamente imposible dejar a los alimentos procesados, actualmente al menos. Entonces, por eso es importante moderar su consumo, ocasionar que nos vayamos encantando un poco quizás con los alimentos más naturales, porque la mayoría de las veces es por maña, por decirlo de alguna forma, que no nos gustan este tipo de alimentos. Entonces, eso queremos dejárselos como para que lo piensen, que si bien no tienen que cambiar la dieta drásticamente, de hoy día para mañana no volver a comer ningún alimento procesado, eso no es así, ¿ya? La idea es que cada semana reemplacen algún alimento, prueben algún alimento nuevo. Yo les dije en las charlas que hice hace tiempo este mismo tema, uno en el mes debiera consumir al menos 100 alimentos diferentes, y eso es una tarea que se pueden llevar para la casa, para que cuenten ahí cuántos alimentos diferentes están consumiendo en el mes. Una dieta saludable tiene que tener al menos 100 diferentes, ¿ya? Entonces ahí tienen un ejercicio para hacer también en la casa. Por otro lado, también comentarles que este consumo de 5 frutas o verduras diarias también es importante que sea variado, pero no sirve si yo estas 5 frutas o verduras son las mismas toda la semana, ¿sí? No sirve si yo solamente como plátano y tomate, porque eso también no genera una diversidad en los nutrientes que yo estoy consumiendo. Entonces, ahí también eso sumarle a los 100 alimentos distintos diarios, los colores y los tipos de frutas y verduras. No son todos iguales. Así que eso. Omar, Bárbara, tenemos una diapo más, ¿cierto? Sí, tenemos 2 más, si no me equivoco. Perfecto, para que ahí las mostremos y después Robert hace el cambio para que aparezcamos los 3 en la pantalla y podamos seguir conversando, porque aprovecho de decirle a toda nuestra audiencia, a todas y todos quienes están conectados con nosotras y nosotros, que nos escriban sus preguntas y comentarios, que aprovechen este momento porque Omar y Bárbara están dispuestos a compartir su conocimiento con nosotros. Entonces, básicamente, como les comentó Janino al inicio, junto a Bárbara y a otros científicos del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, nosotros hicimos un libro. Este libro se llama Medicina en tu Cocina. Lo escribimos durante varios años, lo revisamos muchas veces, lo actualizamos muchas veces, quedó súper bonito. Entonces se los recomendamos porque en este libro se explican qué alimentos sirven para qué cosa, cuáles son antiinflamatorios, cuáles tienen propiedades antimicrobianas, cuáles nos benefician a la microbiota. Incluso hay un capítulo de micronutrientes que nos ayudan a la tiroides, por ejemplo. Entonces, en este libro nos esforzamos harto, quedó súper bonito, así que full recomendado también para todos. Está súper fácil de leer también. Si bien tiene contenido súper científico, nosotros lo tratamos de abordar de la forma más cercana posible. Además, nosotros dentro de esta misma área y dentro del mismo laboratorio, nosotros creamos una iniciativa que estamos lanzando de a poco, que se llama Alimentos e Inmunidad. Ya tenemos un Instagram que está funcionando, así que ahí se los dejo, pueden anotarlo e ir a seguirnos. Y además nosotros vamos a lanzar próximamente una página web que es alimentosinmunidad.cl. Esta página va a tener mucho contenido de recetas, por ejemplo, que se pueden hacer con estos alimentos, noticias científicas, eventos donde nosotros participemos, etc. Entonces todos quedan extremadamente invitados a esta iniciativa, que nos sigan, nos compartan y así podemos crecer y hacer muchas más cosas para ustedes también. Y por último, con Bárbara quisiéramos agradecer primero a Explora por invitarnos a esta charla, a la Universidad Católica por prestarnos los espacios, por tenernos también,
al Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia y a Fondesit, que son nuestras fuentes de financiamiento, y además a nuestro laboratorio, que es el Laboratorio de Patogénesis Microbiana, que está muy comprometido con la difusión científica, que es dirigido por la doctora Susan Bueno. Y acá estamos todos los integrantes que, si bien con Bárbara somos los que presentamos, muchos también nos ayudan a hacer algunas diapositivas y todo. Así que muchas gracias a todos. Y esa fue la charla de hoy. Perfecto. Entonces, chiquillo, oye, Bárbara, Omar, muchas gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento. Nos queda un ratito, todavía podemos hacer preguntas y comentarios, así que invito a toda la gente que pueda comentar y preguntar. Yo, por mientras, preguntarles algunas cosas en términos generales. Finalmente, el beneficio de seguir estas recetas, que de nueva no tienen nada, porque culturalmente pertenecen, o sea, hay registros culturales bastante ancestrales y antiguos respecto del uso de fermentados, ¿cierto? Antes de que existieran las conservas, de cómo se conservaba cierto alimento. Entonces, quizá es un poquito recuperar eso, ¿no? Y además de recuperar eso, empoderar a la cocina y también fortalecer el buen estado de la salud de todos y todas. Y quizá en ese sentido tendrá algún componente como de heredar una nueva cocina, así como se hereda la receta, heredar una nueva forma de alimentarse. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, yo creo que el tema de los alimentos fermentados, principalmente hablando particularmente de los fermentados, tenemos que mirar qué es lo que pasaba antes, ¿cierto? ¿Cómo eran nuestros ancestros que ocupaban estos alimentos, que se alimentaban principalmente de estos productos, y cómo era también su salud, ¿cierto? Entonces, ellos tenían menor cantidad de problemas, por ejemplo, de alergias alimenticias. Las alergias alimenticias vienen con la dieta que nosotros tenemos, ¿cierto? Esta dieta rica en alimentos procesados, rica en azúcares refinadas, en todo esto, es la que nos genera a corto o a largo plazo problemas gastrointestinales que están relacionados con nuestra microbiota. Entonces, si nosotros podemos volver a tomar estos conocimientos y aplicarlos en nuestra vida actual, estamos mejorando de a poquito todos los problemas que ya tenemos de base por tener una dieta desde muy pequeños que es muy pobre en nutrientes. Exactamente, de hecho, bueno, como les mostré también anteriormente en una diapositiva, el libro Missing Microbes, en ese libro explican súper bien y súper claro cómo el perder microorganismos, tanto por los antibióticos como por la alimentación, nos han hecho mucho más expuestos a enfermedades, como decía Bárbara, a asma, por ejemplo, alergias alimentarias, alergias respiratorias, dermatitis, psoriasis, que eran antes enfermedades que no eran tan prevalentes en la población, pero que ahora son extremadamente prevalentes. Entonces, es muy, muy importante el consumo de alimentos fermentados, sobre todo porque, si bien no solo tiene probióticos, también tiene prebióticos, entonces estamos echando a andar una maquinaria completa. No solo estamos dando una parte de lo necesario. Perfecto. Oye, y con relación a los alimentos procesados, en cierta forma hay una tendencia a pensar de que todo lo procesado es malo o se les da una carga negativa. Quizás más que invitar a dejar alimentos procesados, la invitación es más a informarse un poco más de lo que como, ¿no? Y por eso también es importante que si tú te preparas tu yogur, te preparas tu kombucha, te preparas tu chucrut, finalmente tú estuviste en la preparación y sabes lo que estás comiendo. Quizás también invitar a la población, y esto a todas y a todos que nos están escuchando y viendo, a que se den el tiempo de leer la etiqueta de lo que están comiendo, porque yo, en esto que es una opinión súper personal, en el último tiempo he descubierto que en los supermercados y en el mercado en general hay productos que son elaborados de forma natural y que están claramente así establecidos y son productos súper naturales. Entonces, quizás de repente, más que dejarse llevar por la idea de que todo lo que está envasado o prefabricado es así como el demonio, decir, date un tiempo, mírale los sellos,
mírale lo que está, de qué está hecho, y toma una decisión responsable sobre tu alimentación, porque finalmente nuestra alimentación es nuestra salud, ¿no? Exacto. Entonces, como tú dices... como tú dices, Yanino, es súper importante eso, al final, más que demonizar algún tipo de alimento, porque de una u otra forma estos alimentos procesados también nos están entregando nutrientes, pero tenemos que saber cuáles consumir y cuáles no. Entonces eso, lo único que, la única forma de hacerlo es, como tú decís, en la información, revisar qué es lo que estamos consumiendo, ver qué ingredientes tiene, cuántos ingredientes tiene, comparar con otra marca. Ah, este tiene más, por ejemplo, espesante que este otro, por ejemplo, o tiene más preservantes que este otro, pero este quizás tiene más calorías, no sé. Entonces, lo importante es siempre no guiarse tanto por la marca, quizá, pero comparar entre alimentos y tomar, como tú mencionas, la decisión más informada posible. Ahora yo creo que es una cosa súper importante, que fue lo que dijo Mar también en el resumen que hicimos de esto, es un equilibrio. Nadie dice que hoy día tienes que dejar de comer alimentos procesados o alimentos ricos en azúcar, o dejar de comer, no sé, dulces. No, si lo que nosotros queremos decir, o queremos que les quede en el inconsciente a la gente, es que tenemos que tener una dieta equilibrada. Y si hoy día nos comemos, no sé, una hamburguesa, bueno, mañana cómete una ensalada. Entonces, en el equilibrio siempre va a estar la posibilidad de mejorar. Porque ya nosotros, desde hoy día, nosotros ya sabemos cómo funciona esto. Y lo podemos empezar a aplicar. Sí, y es súper interesante además porque se puede personalizar. He visto por ahí en internet algunos casos de personas que comparten como un poco el cómo estructuran su dieta y van marcando en el calendario colores de alimento. Entonces, cada día tienen de protagonista un alimento que tiene un color en particular, y de esa forma se van asegurando de que la diversidad de lo que comen en el tiempo sea lo más alta posible. Entonces, también animar a que las personas se empoderen no solo de la cocina, sino que se empoderen de la forma en que se alimentan directamente y tomen una decisión súper informada, como decía Lomar, que yo sepa que si estoy comiendo las zanahorias porque estoy, al menos ya hoy día me toca el naranjo y mañana me tocará el rojo y mañana me tocará el verde, y de esa forma voy asegurando que mi alimentación no solo sea completa, sino que también me dé insumo, me dé una base para poder vivir mejor, porque mientras más fuerte tengamos nuestra microbiota, menos vamos de urgencia al médico, ¿no? ¿Hay alguna relación en eso? Hay una relación directa con todas las enfermedades que vimos, o sea, desde el ámbito metabólico, desde el ámbito de alergia, desde el ámbito respiratorio. Si yo tengo una buena microbiota, tengo un buen sistema inmune. Entonces eso significa que voy a ser capaz de reaccionar de mejor manera frente a algún patógeno, frente a un estresor, que puede ser, no sé, el estrés del día a día en el laboratorio, no sé, cualquier cosa te va a generar estrés, y eso va a hacer que también mi sistema inmune esté un poco más tolerante, un poco más equilibrado. Entonces sí o sí está relacionado. Exacto, y de hecho, sumando a lo que dice Bárbara, las bacterias y, bueno, y los microorganismos en general de nuestra microbiota no necesitan únicamente estimular al sistema inmune, sino que por ellos mismos son extremadamente antimicrobianos. Son muy competitivos, entonces ellos compiten por el espacio en nuestro intestino. Si nosotros mantenemos una microbiota sana, que ocupe todo nuestro espacio intestinal, por ejemplo, jamás va a llegar un patógeno a sentarse porque no tiene la capacidad de competir con las bacterias de nuestro cuerpo. En cambio, si nosotros ya la tenemos debilitada, hay espacio sin microbiota, ahí es donde las bacterias patógenas y otros microorganismos patógenos aprovechan de asentarse y causar una infección. Perfecto. O sea, hoy día hemos aprendido que la alimentación diversa mejora nuestra salud, que apoya el fortalecimiento de nuestra microbiota, y nuestra microbiota diversa, mientras más diversa sea, mejor va a aportar a nuestro estado de salud y probablemente a nuestra calidad de vida y lo que dure nuestra vida también. Por lo tanto, el llamado es a empoderarse, informarse y tomar un rol protagónico también en la alimentación. Quizás es un poco esto de la tecnología y los avances tecnológicos en la forma en la que se distribuyen los alimentos, no ha llevado a que hoy en día prácticamente decimos quiero esto y cómo, pero es como un llegar y estirar la mano, es súper poco informado y súper poco involucrado. Entonces quizás el llamado es a que nos involucremos realmente con lo que estamos comiendo, porque
de alguna forma u otra somos lo que comemos. Exactamente. Esto es súper importante en eso mismo. Hay muchas tiendas, por ejemplo, que nosotros podemos encontrar incluso en Rappi, Uber Eats, que cuestan incluso a veces menos que las típicas cadenas comerciales de alimentos, que tienen alimentos mucho menos procesados, que te indican que son, no sé, orgánicos, por ejemplo, o que esto proviene de tal parte, y que tienen páginas en internet donde uno también puede revisar. Entonces, al final, siempre está la opción de informarse, que es lo que hemos repetido harto, porque la opción está, y no necesariamente a precios exacerbados. De hecho, el mismo hacer los alimentos fermentados en casa no solo es más beneficioso, sino que también es mucho menos costoso, por ejemplo. Entonces, es un doble beneficio. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que no solo estoy mejorando mi microbiota, sino que también estoy aportando en la economía propia. Entonces, eso es importante igual. Ahora también, como dice Omar, si es que no tenemos tiempo para cocinar, hay páginas que también venden alimentos fermentados. Como dijimos al principio, también la kombucha ahora está en todos lados. Entonces, no hay excusas para poder mejorar nuestra microbiota y consumir estos alimentos. Sí, y también quizá recuperar una práctica de los 90 que era compartirse recetas. Yo me acuerdo que era bastante popular en algún momento en los 90 compartirse las recetas escritas así como de la mamá, de la abuela, de la tía. Y no es malo porque si yo cocino, no sé, estoy inventando el pastel de papa, siempre como lo hago, quizás con una preparación distinta también puedo ir variando, le puedo encontrar un punto de sabor. A lo mejor también te tenés que preguntar por qué tus niños o tus niñas no comen una preparación en particular. Quizás por ahí hay que ir dándole una variedad también a esto. Última pregunta. Si quisiéramos comprar el libro que nos mostraron, que elaboraron, dirigido por la doctora Susan Bueno ahí en el laboratorio, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, este libro está disponible en Ediciones UC. Ustedes pueden buscar Medicina en tu Cocina, va a ser uno de los primeros resultados, o meterse directamente en la página de Ediciones UC. También la página de Antártica también trae el libro, por si acaso. Pero el distribuidor oficial es Ediciones UC. Perfecto. Y el libro está solo en formato papel, ¿cierto? No. Hace poco se lanzó como un libro descargable, que se puede comprar también en Ediciones UC, como un EPUB, así que está la opción también del que no quiere imprimir, puede comprarlo digital. Ya, igual yo les voy a pegar acá en el chat a toda la gente el link que encontré del libro, y ustedes pueden navegar más y encontrar el resto, pero ahí está el dato del libro Medicina en tu Cocina. Comentarios que tenemos, muchas gracias, muy buena la conversación, charla, se agradece mucho la disposición y la claridad. Yo invito a que toda la gente se anime y se prepare su yogur, su chucrut también, o su kombucha, porque de todas maneras resulta efectivo y a mí me resultó súper bien. Mi cámara de repente tiene problemas. Dicho esto, y agradeciendo al Laboratorio de Patogénesis Microbiana de la PUC, a nombre del Parexplora Arequipa Parinacota y del Parexplora RM Suroriente, Bárbara y Omar, les doy las gracias por este espacio de conversación. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y muchas gracias. Entonces, a toda nuestra audiencia les repetimos que antes de que se vayan, por favor, respóndanos nuestra encuesta, la cual voy a pegar inmediatamente en el chat de YouTube para que la puedan responder. Denme solo un momento. Y contarles qué es lo que se viene la próxima semana, porque nosotros seguimos con esto y les contamos que vamos a seguir en enero. Vamos a seguir enero con este ciclo de ciencia abierta. Entonces, acabo de pegar la encuesta, por favor respóndanla, porque es la única forma que tenemos para poder mejorar la retroalimentación de todas ustedes y de todos ustedes. Y la próxima semana nos encontramos en Ciencia Abierta a las 17:30 horas el martes 29 de diciembre, junto a Alfredo Álvarez Zapaza y Miguel Lizama Saldaña, en la charla Posibles efectos de los plásticos en la salud humana, el medio ambiente y su biodiversidad. Así que
Nuevamente, Omar, Bárbara y a todo el equipo del laboratorio, muchas, muchas gracias. Nuevamente a mis compañeros y compañeras del Par Explorar Arequipa y Parinacota, muchas gracias. Y por supuesto a mis compañeras de el Par Explorar RM Sur Oriente, gracias también. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Chao, chao.